y ya llevo en el servicio 13 años trabajando para Correos de México. La verdad es un trabajo muy, muy noble. Yo al principio pues sí, no me adaptaba muy bien, yo trabajaba de secretaria. Me vine aquí a Correos y me dieron la vacante de cartera. Yo aquí me embaracé porque entré siendo soltera, ¿no? Y aquí fue cuando ya me embaracé, incluso embarazada, pues se me dificultó bastante porque, pues, tenía que yo andar cargando, caminando. En ese entonces todavía las mujeres no teníamos un vehículo. Bueno, al menos yo todavía no tenía un vehículo y pues sí me tenía que ir caminando con toda la materia postal. Incluso me compré un carrito de esos del mandado y pues ahí echa la revista. Lo que se me facilitara a mí, ¿no? O sea, es un poco difícil porque soy mamá soltera y pues yo soy la que tengo que, ahorita por decir, con esto de la pandemia, pues ver quién me cuide a mi niño, o sea, tratar de tenerlo vigilado porque pues no es lo mismo, o sea, que sabes que está en la escuela y igual cuando está en la escuela, pues yo soy la que la tengo que pasar a dejar y a recoger y hacer lo que haga falta en las tardes y así las voy combinando. La verdad es muy padre porque convives con mucha gente, sales a la calle, no sabes a qué te expones porque me ha pasado también de todo, o sea, en la calle ya sabes que no faltan los peligros, ¿no? De que te vayan a aventar, a atropellar. Te expones a la lluvia, al sol, al calor, a todos los... Ahora sí que todo lo que esté del día, ¿no? Compañeras de aquí sí somos como 5 o 6 carteras. Unas a otras nos apoyamos, ¿no? Si por decir, alguna se le descompone su vehículo, se le poncha la llanta o eso, pues vamos, ¿no? Vamos ahora sí que a auxiliarla, ¿no? Ya sea que nos remolquen o nos vengamos caminando, o la materia, o sea, sí, entre nosotras sí nos apoyamos bastante. Igual los compañeros nos apoyan a nosotros como mujeres, porque pues obviamente hay cosas que, pues sí, para nosotros sí es un poquito más difícil, pero también le entramos. Les sorprende todavía. Dicen, hay una mujer cartera. Dicen, nunca la había visto. Hay rumbos que son de puros hombres, o sea, y sí se sorprenden cuando llegamos nosotros. Ah, qué bien, o sea, qué gusto que trabaje de cartera. Ya soy la cartera, muy conocida, sí. Gobierno de México.